importante para la comunidad, para nuestra comunidad. Me parece que la biblioteca es no solamente un lugar donde se resguardan obras, sino debe también ser un lugar de gestión cultural y de difusión de lectura. Vamos a presentar dos piezas. Una es el Oboe de Gabriela, es una pieza que originalmente es para orquesta, pero que en esta ocasión vamos a presentarla con un arreglo a cuatro voces. Y después una pieza, un son veracruzano, que es el cascabel, muy conocido, en un arreglo para tres voces. Esperemos lo disfruten. Thank you.
Maestro, y así vemos que el día de hoy en la reapertura de la biblioteca municipal tuvieron una participación. ¿Nos pueden comentar acerca de su participación? ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿De la gran labor que están haciendo ustedes? Bueno, yo cedería la palabra a alguna de ellas. Hay dos proyectos que concluyen aquí. El primero es el coro de la Escuela de Bellas Artes, que es un coro incipiente, que acaban de hacer hace algunos meses, y que, bueno, busca darle un giro y que la escuela no solamente se le dé impulso y realce a la danza, sino que también concluya la música como arte. Y está otro proyecto también aquí que se involucra, que es algunos miembros del ensamble musical que se está organizando en lo que es la Academia de Humanidades José Martí. Entonces, si les voy a dar el uso de la palabra para que expongan un poquito más a detalles. ¿Se nos pueden decir su nombre, por favor? Buenas tardes, yo me llamo Mariel León y soy trompetista. Yo soy de la parte del proyecto de la Academia José Martí y ahí nuestra actividad es muy, no sé, como que mucho compañerismo y nos da mucho gusto estar aquí hoy. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Escobar Olmos. Yo pertenezco a la Escuela de Bellas Artes. Estoy en la licenciatura de Interpretación Danzística del Folclor Mexicano, en la cual nos incluye la clase de coro. Es este pequeño coro que estamos, como comentó nuestro Jesse, es nuevo en la escuela. Tenemos apenas, es nuestro segundo semestre y es nuestro avance que llevamos. Y entonces lo venimos a presentar aquí para que lo conozcan y más personas se animen a ir a esta escuela. Buenas tardes, yo me llamo Cine Yolanda Morales Domínguez y también soy parte del ensamble de la Academia José Martí. Soy violinista. ¿Y qué fue lo que les llamó a ustedes para participar en este proyecto? La música nos mueve. ¿Ustedes cómo han visto la aceptación de los jóvenes? Porque ya es un género que normalmente no se escucha aquí en la región. Bueno, en mi opinión, pues nosotros por algo estamos en la Escuela de Bellas Artes. Nos gusta el arte y la música es parte del arte. Entonces el coro pues no puede quedarse de lado. Y entonces yo pienso que es como para volver a regresar y conocer toda esa parte que nosotros hemos dejado a veces de lado y no la conocemos. Pues yo opino que este tipo de eventos están bastante bien para difundir las artes y la cultura, porque pues desgraciadamente son cosas a las que no se les presta mucha atención y deberían de ponerle más empeño a eso. Maestro Jesse, ¿tenemos material humano para seguir impulsando este proyecto? Muchísimo, me parece que aquí nuestra región tiene muchos talentos y lo que hace falta es solo impulsarlos. Asimismo, hacer la invitación tanto a los dos proyectos en la Escuela de Bellas Artes. Me parece que ya en unos meses más inicia ciclo escolar y bueno, esta licenciatura que se oferta es una licenciatura muy completa en cuanto que, digamos, obedece o observa varias de las artes, la danza, la pintura, la música, entre otras. Y pues bueno, una invitación a aquellos jóvenes que les apasiona el arte para poder ingresar. Y por otro lado, el proyecto de la Academia de Humanidades José Martí también es un proyecto donde los muchachos están ensayando, es un proyecto gratuito, vale la pena recalcar, donde los muchachos están ensayando varios instrumentos, entre ellos, ahorita estamos iniciando con lo que son las cuerdas, es el violín, la viola, el cello, y también se acaba de incluir, bueno, en este caso el metal, con la trompeta. Y la cuestión aquí es que es un evento, es un proyecto gratuito. Ensayan los muchachos jueves, viernes y los sábados se dedican a hacer pequeños ensambles. Y bueno, hay un ambiente muy interesante de compañerismo, de aprendizaje y sobre todo que las artes potencian, ¿no?, todas esas capacidades que los muchachos tienen y que muchas veces, como dicen, se dejan de lado, ¿no?, en aras de otras cosas que parecen menos importantes. ¿Y la población en general cómo ha aceptado estos proyectos? Son proyectos que como nacen, pues, en el caso de la Escuela de Bellas Artes me parece que ya hay mayor demanda, empieza a haber mayor demanda y eso es importante. Quiere decir que de alguna manera los muchachos empiezan a mirar el arte como una forma de vida. Y en el caso del proyecto José Martí es un proyecto pues reciente, es un proyecto que apenas va iniciando y que, bueno, como es un proyecto privado, digamos que nace más bien de las
sociedad, pues no, no hay como tal un recurso. Nosotros a veces compramos los instrumentos, los muchachos son los que los traen, y lo que regalamos son las sesiones, las clases, el conocimiento. Pues bueno, es un proyecto que va creciendo poco a poco. Empezamos con 7 muchachos, ahorita ya son alrededor de 20. Bueno, la inquietud es que poco a poco se vayan incluyendo más jóvenes que tengan este deseo de aprender. Ya tenemos conocimiento dónde está ubicada la Escuela de Bellas Artes, ya sabemos los servicios que ofrecen, pero del proyecto de humanidades, José Martín, dónde está ubicado, dónde los pueden encontrar. La academia está ubicada a un costado de las ruleteras, de la base de las ruleteras que van a San Miguel Ixtapa. Y están los muchachos ensayando en un horario los días jueves y viernes de 4:30 a 6:30, y los días sábados los ensambles se realizan de 3 de la tarde a 5:30 de la tarde. ¿Algo más que quisieran comentar? Ahí está.